Sympathiek ogende hond. Otoniel, buenos días. Es bravo? A veces sí. Af en toe is hij gemeen. Otoniel gaat voor. Eenmaal binnen komt Luzmari tevoorschijn. Luzmari. Buenos días. Buenos días. Podemos encontrarnos aquí. Goed, kom maar naartoe. Luzmari. Señor. Buenos días. Luzmari, Rincón señor. Galindo. Señor. Luzmari, podemos hablar un ratico. Señor, ¿y qué quiere hablar conmigo? Usted se recuerde desde hace muchos años cuando vivía en Bogotá. Pues a mí me fascina muchísimo vivir en Bogotá, me gusta mucho. ¿Sí? Sí, me gusta mucho, pero a mí me trajeron para acá y no me volvieron a regresar, pero me gusta mucho vivir en Bogotá. Pero en Bogotá usted ha tenido hijos, ¿no? Sí, sí, señor. He tenido 7 hijos. ¿7? 5 niñas, 5 mujeres y 2 varones. ¿Usted se recuerde la hija Marta Consuelo? No, señor, porque la niña me la quitaron cuando nació. Sí, la niña, sí me ayudaron a mí por 3 meses. Por 3 meses que me ayudaron a mí económicamente, la niña cuando nació me la quitaron. En la madre, para madre soltera. Había un hogar, en ese tiempo había un hogar para madre soltera y a mí me robaron a mi hija. Pero cuando nació, me la colocaron en medio de mis piernas. Y después la niña me la quitaron y yo no volví a saber de ella. Estamos aquí porque este... niña de usted vive ahora en Holanda. Yo no conozco ni Colombia, realmente ni Colombia no conozco porque me pierdo todavía. Y ella ha preguntado a nosotros de ir aquí para buscar a su familia, porque ella quiere conocer a su madre. Ay, ¿no me quiere conocer? Sí. ¿Qué piensa? Pues lo que... Pues como yo, Otoniel, ellos se responsabilizaron de mí y me tienen de aquí para allá. Quería vivir allá. Mejor dicho, me hacen la vida imposible. Sí, me han hecho la vida imposible a mí. ¿Pero quiere conocer a Marta Consuelo, que nunca pues ha visto? Pues tiene, claro, sí, señor. Tiene la voluntad de Dios. Tiene la voluntad de Dios, sí, señor. Sí, me gustaría conocerla. ¿Este claro. sería algo feliz para usted? Claro, sí, señor. Sí, claro. Mariana's moeder is vriendelijk, maar soms zijn haar antwoorden onsamenhangend. Volgens Otoniel heeft ze een kleine crisis, waardoor ze warrig overkomt. Ik kan niet goed inschatten of ze wel begrijpt dat haar dochter naar haar op zoek is. Quiero ver una foto de ella. Ja. Esta es su hija Marta, que nunca ha visto. La verdad, a mí, si es la voluntad de Dios, a mí sí me gustaría conocerla, claro. Sí, sí, señor, sí, me gustaría conocerla. ¿Y ella parece a su familia, a usted? Se parece como a mí, se parece a mí. Sí. ¿Se parece a usted, eh? ¿Cierto? Luzmari kan me niet uitleggen wat er nu precies gebeurde in Bogotá rond het afstaan van Mariana. En ook het verhaal over dat andere afgestane kind wordt niet duidelijk. Ha pensado mucho de ella, de su hija perdida. Pues la verdad, claro, yo sí la he extrañado, claro que yo sí lo he extrañado mucho. Pues yo lloro mucho, hay momentos tan difíciles para mí que yo lloro mucho y hay momentos que me siento sola. ¿Por qué nunca ha tenido un marido, digamos, un matrimonio? Buena pregunta, porque realmente, pues yo no, como le dije yo, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Pero realmente, sí, yo quería que se casaran conmigo, yo sí los quería y le demostraba que los quería, pero no se casaran conmigo. Usted ha querido a esos hombres, pero ellos no a usted. Exactamente. Entonces ahorita la familia de los amantes que yo he tenido. Pero todos sus hijos han crecido con sus padres y no con usted. Exactamente. Sí. 7 kinderen maar liefst. En geen ervan zag ze opgroeien.
Het leven heeft Luzmari bepaald niet toegelachen. 4 van haar kinderen wonen in de buurt, 2 zoons en 2 dochters. Y a veces usted ve a sus hijos, a Elder, por ejemplo, o Ronald, o nunca. Hace 2 años o 3 años que no lo veo. Es triste, Antoniel, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero de todas maneras, ella siente tristeza a veces por eso. Se deprime porque le dan ganas de ver a sus hijos y ve que no los tiene a mano, entonces se pone triste. 7 hijos y sí, claro. Nadie fue con ella durante la vida. Sí, correcto. Ellos, pues así son. A ratos son como, ¿cómo le digo yo? Como sin sentimientos, uh-huh. Porque la mamá es la mamá, esté como usted o en la situación que se encuentre. Uno tiene que estar pendiente de la mamá. Haar kinderen in Colombia ziet ze nauwelijks. Dat ze haar geadopteerde dochter uit Nederland nu een keer kan ontmoeten, is een buitenkansje. Otoniel denkt dat een ontmoeting met Mariana goed is voor Luzmari. Misschien leeft ze ervan op. Wat er in Luzmari zelf omgaat, blijft onpeilbaar. In dat kleine boerderijtje, met spectaculair uitzicht, wacht ze op haar dochter.